Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? ¿Crossfit? ¿Nadas? ¿Yoga? ¿Vas al gym? ¿Prefieres deportes de raqueta? ¿O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física? ¡Estás en el lugar correcto! Proyecto Radio MX y la filial oficial Tuzos Avante hacen para ti su programa ¡Actívate! 3, 2, 1... Tres, dos, uno, actívate. ¿Cómo están? Los saludo este viernes 19. Viernes, no, es cierto, viernes 26 de marzo del 2021. Desde aquí, desde la cabina de Proyecto Radio MX, con sentido social. El día de hoy, bueno, primero deseo que todos estén bien en casa, que se encuentren muy bien. Y bueno, quédense con nosotros para escuchar esta entrevista el día de hoy. Un tema diferente al que hemos venido platicando en los últimos programas de en cuanto al fútbol, pero bueno, de muchísimo interés, y es una opción más que le damos como opción para hacer actividad física, ¿no? Sobre todo. Es una entrevista diferente porque, bueno, es la primera vez que en el programa, en mi espacio de Actívate, tenemos niños, bueno, aparte de los de Viernes de Gol que han estado con nosotros, tenemos a nuestras invitadas. Son tres invitadas, vamos a ir turnando por, ya saben, lo de la sana distancia, los espacios en cabina. Y está con nosotros Jimena Naresh Herrera. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, muchas gracias. Muy bien, qué bueno, Jimena. Y con nosotros también está Valeria Bretón Rodríguez. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, gracias. Ok, ahorita pasamos, después del corte, se va a integrar con nosotros también Valeria Indiáquez y ya nos saludará también a todos nosotros. ¿Sale? Bueno, el día de hoy, patinaje, vamos a empezar un poquito a platicar acerca de eso. Pero bueno, antes, háblenos de ustedes, Jimena. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Tengo 10 años. Voy a entrenar en las mañanas y estudio. Perfecto, 10 años, has de estar, ¿qué? ¿En quinto de primaria? Sí. ¿En quinto de primaria? ¿En qué primaria estás, Valeria? Jimena. Centro Escolar Zaragoza. Ok, perfecto. ¿Ahí con tu mamá o en otro diferente? En otro diferente. Sí, ya sería mucho, ¿no? Todo el tiempo con tu mamá. Perfecto. Jimena, 10 años, fíjense, nació en el 2010 y ya está practicando este deporte. Bueno, ahorita nos explicarán ellas, ¿no? Cómo definirlo. A muy buen nivel. Valeria, y cuéntanos un poquito de ti. Pues soy Valeria, tengo 13 años. Bueno, entreno en la mañana. Luego hago gimnasio. Luego tengo dos mascotas, que son dos monos araña. Los cuido todo el día y hago tarea. Ok, perfecto. Segundo de secundaria aproximadamente, sí. ¿No? Ok, perfecto, sí. Ya a un pasito ya de irse a la prepa. Oigan, y bueno, antes de pasar al patinaje, ¿cómo es que, bueno, entrar en las mañanas por lo de la pandemia? Seguramente ya no están ahorita, no tienen clases presenciales y se van a entrenar. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a pasar ahora sí un poquito a lo del patinaje. ¿Cómo? Espérenme, se me van de repente los nombres, soy medio malo ahí con los nombres. Jimena, ¿cómo defines al patinaje? ¿Es un deporte? ¿Es una disciplina? ¿Es un juego? ¿Cómo lo podemos definir para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender? A mí se me hace como un deporte y una disciplina. Ok. Valeria. Pues a mí se me hace un deporte divertido en donde conoces a muchas personas. Y haces amistades. Bueno, en cualquier deporte no, pero a mí en este me gusta mucho. Y
Ya, creo que... Y ya. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pero en esta parte del patinaje sé que hay varias modalidades, ¿no? Habría que ir definiendo en cuál es en la que ustedes se desempeñan en estos momentos. Es el sí. patinaje, bueno, hasta incluso ya sé que... La verdad, yo no sé patinar, ¿no? Mis niños sí patinan, yo no, pero he visto, ¿no? Hay incluso pues, patines de cuatro ruedas, que en línea, que patinaje sobre hielo. ¿Qué tipo de patinaje es el que hacen ustedes? Patinaje de velocidad. Sobre ruedas. Ah, ok. Ese, sobre qué es, pero platícame un poquito más porque les digo, yo no conozco nada de esa parte. ¿Es sobre, solamente es ir, venir o es ese que es sobre pista para dar vueltas? Sobre pista. Sobre la pista y ganar por tiempo. ¿Y en ese cómo se gana? Bueno, es que hay de resistencia, categoría, resistencia y velocidad. Y en la de resistencia, pues son kilómetros y en velocidad es muy corta la carrera. ¿Cómo cuánto tiene la pista en la que hacen la competencia? ¿Cuánta distancia es? Pues no, depende. 200. Bueno, sí, 200 metros. La pista mide 200 metros. Ah, ok. Y ya sobre esos 200 metros, ya entonces van las diferentes modalidades. Sí. Esa que comentabas, Jimena, ¿en las salidas solamente salir en la recta o es dar toda la vuelta? Pues hay varias como de tramos. Ajá. 200 metros, 300. 300 son como dar una vuelta y media. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, si te vas a la de resistencia, bueno, ¿en cuál participas tú normalmente? En todas, bueno... ¿O cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte de esas modalidades? ¿En cuál? Fondo. En el fondo, o sea, ¿ya te vas a resistencia? Sí. Ok. ¿Y Valeria? También soy fondista. Ok, perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, y en esa parte entonces de la pruebas de fondo, ¿cómo lo entrenan? ¿Cómo es el proceso de su entrenamiento? Yo sé que, bueno, los niños, en este caso pequeños, hasta cierta edad, pues no es tan recomendable mucho esfuerzo aeróbico hasta una cierta edad por, bueno, crecimiento del corazón y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo es su entrenamiento para competir en esa prueba? ¿Qué hacen en un entrenamiento, Jimena? O sea, llegas y el entrenador te dice, pongan sus patines y vamos a darle. O hay un trabajo previo antes de los patines, bueno, un calentamiento. Primero calentamos y ya después nos dice el profesor qué debemos de hacer. Ok. ¿Cómo empiezan a hacer el trabajo de sus entrenamientos? Pues cuando calentamos, damos una vuelta a la pista y nos ponen a jugar. Y ya que estamos una vez calientes, nos ponemos patines. Y ya empezamos a dar vueltas, un poco más de calentamiento. Y ya después nos pone a hacer, bueno, depende, depende de qué nos pone a hacer. Ok, entonces si empiezan sin patines, hay ejercicios previos para, bueno, todo lo que son articulaciones, toda esa parte. Y ya después van directo a los patines. Sí, sí. Ok, y bueno, siguiendo en toda esta parte, ¿cuál es la técnica correcta? En este caso, para lo de fondo, que es en lo que más practican ustedes, su prueba la que más les gusta, ¿no? La que compiten, ¿cómo es esa técnica? Movimiento de brazos, la cabeza, ¿cómo debe de ir? Los pies, el tronco al frente, atrás. Pues la técnica para patinar es agacharte. Bracear, pero en este caso nosotros es como, o sea, te tienes que agachar. Pero también tienes que pensar mucho tu carrera, porque... ¿Y cómo vas a resistir? Sí, tienes que controlar tu respiración y pues todo eso. Sí, seguramente tiene su chiste. Y en esa prueba de fondo, ¿es solamente ustedes, bueno, cada patinador sale solo a darle el tiempo que puede o salen varios al mismo tiempo y ahí van Salen varios al mismo tiempo y ya... Por ejemplo, la última vuelta ya se define todo quién va a ganar. Primero, segundo y tercer lugar. Ah, ok. A fin de cuentas, todos tienen... Sí es fondo, pero todos tienen que dar un mismo...
un mismo número de vueltas, un mismo número de misma distancia. Sí, sí. ¿No? Y ya obviamente ganará el que acaba primero. Sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, perfecto. Y bueno, yo he visto, lo que sí he alcanzado a ver de patinaje, que empiezan siempre con las manos atrás, ¿no? Su salida es con las manos atrás. ¿Hay alguno? O luego ya es empezar a bracear. Pues como para calentar irse atrás. Ya cuando como le meten los grandes, ya braceamos, porque si no nos quedamos. Ok, pero sí salen con las manos. Creo que las manos las ponen atrás y empiezan a salir con calma en esas pruebas. Ahora, ¿cuál sería? Nos queda un minutito para ir al primer corte, pero antes de eso, cuéntame, Valeria, ya que estás en la competencia, ¿qué es lo que prefieres tú? ¿Salir rapidísimo o dosificarte para aguantar la distancia del fondo, pues, de tu prueba? Mantenerme para ir pensando mi carrera, porque si yo llego a salir y es una distancia muy larga, me voy a cansar y no lograría, pues ahora sí que no lograría un lugar bueno. Pero si yo me mantengo y logro pensar mi carrera, puede que sí mantenga mi lugar bueno y puede que hasta que gane una medalla. Ok. Jimena, ¿sales rapidísimo para dejarlas atrás y de ahí con calma o vas al paso y después te despegas? Voy al paso y después, ya como ya la pensé, ya me puedo ir o irme y en la última vuelta ya salí con todo. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, amigas, vamos a ir a nuestro primer corte y regresando viene también ya nuestra siguiente invitada también. Hacemos aquí un pequeño cambio y estamos, bueno, por Proyecto Radio MX con sentido social. Volvemos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @AcademiaManabutamení o al 55-3017-5776. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Por su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial Chuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. Muy bien, estamos ya de vuelta y el tema de hoy para los que apenas nos van sintonizando es el patinaje, ¿no? Hablemos de patinaje.
Ya, bueno, ya hace ratito ya se presentó una de nuestras invitadas, que ahorita ya salió, que fue Valeria Bretón. Ahorita pues, seguimos haciendo cambios así para que todos participen todo lo que podamos. Sigue con nosotros Jimena y se integra Valeria Indiáquez Ramírez. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, Valeria. Cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar con la entrevista como tal. Bueno, yo llevo una trayectoria de 15 años patinando ya profesionalmente, pero pues sabía patinar desde mucho antes. Llevo 3 mundiales, mi primer mundial fue en China, luego en Holanda y el más reciente fue en Barcelona. Tuve la oportunidad de ir a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y actualmente fui a los Panamericanos de clubes a buscar el pase a los Panamericanos juveniles, que van a ser en Cali, Colombia, y se logró ese lugar. Perfecto, no, muy bien. Creo que para tanto para Jimena como para Valeria Bretón, pues es un ejemplo, ¿no?, a seguir. Aquí su compañera, que es parte de su equipo de entrenamiento. Y cuéntanos un poquito, ya con más experiencia, Valeria Indiáquez, ¿cómo es esto de las modalidades que platicamos ahorita en el corte? Nos comentaron ya un poquito Jimena y Valeria, pero cuéntanos un poquito más. Comentabas que hay, pues bueno, son muchas, ¿no? Hasta yo les preguntaba que tenemos hasta lucha en patines, ¿no? Sí, son 11, me parece, las modalidades que están afiliadas ahorita a la Federación Mexicana de Patines. Es como freestyle, el scooter, los que bailan en patines, downhill, hockey artístico y el patinaje de velocidad. Pues sí, son bastantes, ¿no? Bastantes pruebas. Y bueno, ya me platicaron tus compañeras, ellas a qué es lo que más les agrada o en qué prueba participan. ¿Tú en cuál es la que haces, en cuál participas y en cuál es la que te ha hecho llegar a esta parte de los mundiales? De pequeños, compites las dos modalidades, es velocidad y fondo, por lo mismo que no te puedes especificar en una porque el cuerpo es como muy variable. Pero desde muy pequeña me destaqué en las pruebas de fondo y ya me especialicé y eso es lo que compito, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 42 kilómetros. Ok, 10 kilómetros y bueno, hace rato lo platicábamos también. De hecho, la pista en la que compiten, bueno, son los de 200 metros, ¿no? Lo que mide. Igual en esa participas tú. La pista es la misma para todas las... Sí, es de 200 metros y también hay pruebas que son por puntos. O sea, es 10 kilómetros de eliminación, que solo van eliminando al último que pase por la meta y ya el primero que llegue gana durante 50 vueltas, que dan los 10 kilómetros, y la otra es igual 10 kilómetros, pero por puntos, que gana el primero el que más veces pase en primer lugar. Uh-huh. Ah, okay. Sí, de 10 kilómetros en una pista de 200, como son 50 vueltas, y el de 20 kilómetros, ¿qué es que hay? El de 15 kilómetros son 75 vueltas. Y ya por lo regular los 21 y 42 kilómetros se hacen en ruta o en la calle, algún circuito que designen. Okay. Sí, bueno, sería complicado, ¿no? Ya estar vueltas y vueltas. Sí, creo ya. Creo que sí sería mareado, mucho, ¿no? Para 50, para 40 kilómetros, ¿no? Sí, ya, sí. Pero bueno, es bueno saberlo, como les digo, un programa diferente, no habíamos tenido nada de patinaje, digo yo al menos, ¿no? No, ni siquiera me he puesto los patines, no me... Digo, todos, bueno, ¿a qué edad? Vamos a adelantarnos un poquito. ¿Desde qué edades podemos practicarlo? Bueno, yo sé que aquí Jimena tiene 10, pero seguramente no empezó a los 10, empezó un poquito antes. Sí, empecé desde los 5 años. Desde los 5. ¿Desde qué edades podemos practicarlo? Es recomendable que empiecen a los 5, porque como que a los niños ya les empieza a interesar, así, porque luego están muy chiquitos y pues no les dan como que el interés y eso, pero... Pues yo sé patinar desde los 2 años, o sea, es como cada persona lo quiera hacer. No, y es a lo mejor la muestra, ¿no? Hay quien, como dices, de chiquito juegan, hay como el que juega fútbol desde chiquito, patear bien el balón, o el que lanza bien el balón de americano, o el de básquet, y más adelante en su carrera, pues se va a destacar ante los demás. Lo tenemos aquí el ejemplo contigo, Valeria, sí. desde los dos años, y ya ha ido a... Bueno, conoce más países que muchas personas de, a lo mejor de mi edad, ¿no? O más grandes. Sí. Y creo que es lo padre que te da el deporte. Hablábamos un poquito de la técnica hace ratito en el primer corte, de
de a la hora de patinar. ¿Qué es lo básico? Hay gente que yo no sé patinar, yo quiero aprender. ¿Qué es lo primerito que debería yo de poner en práctica? Lo primeritito, lo más básico es tener las piernas flexionadas para evitar que te caigas hacia atrás o hacia adelante. Pero pues como no están acostumbrados, pues es muy cansado. Entonces se levantan y tienden a caerse. Entonces es tener las piernas flexionadas y por lo consiguiente sería poner las manos en las rodillas para que tengas como que un apoyo. Ya conforme vas avanzando, ya ir moviéndolas un poco más para que tengas más velocidad. Okay. Y en esos inicios de sus entrenamientos, Jimena, seguramente trabajan un poquito de coordinación para también tener mejor carrera. ¿Qué es lo que hacen? Talones, tocan talones, levantan los muslos, ejercicios con aros, con conos, platos. ¿Sí hacen algunas actividades de ese tipo? Para los chiquitos, sí, sí. Le ponen como un cono atrás o... sí, para que se agachen. Ajá. Lo principal, para que no se caigan, como dice Vale, y nada más. Okay. Y en ese entrenamiento, Valeria, para los inicios, obviamente hay que tener buena coordinación. Todavía me ha tocado ver personas ya mayores que bracean y caminan con el mismo pie. Sí, ¿no? De entonces, hecho, muy descoordinados. Sí, de hecho, es mover un pie, bueno, la pierna, y bracear con el contrario. Y muchos no coordinan y hacen como que con el mismo pie y el mismo brazo. Y entonces se les pone ejercicios de coordinación con saltos. Bueno, ya todo es como con tenis. Luego es mejor retroceder y hacerlo en tenis que en patines para que mejoren su coordinación. Okay. Bueno, y vamos a preguntarte, ¿por qué escogiste el patinaje de gimnasio? ¿No te gustan otros deportes? ¿O este te llamó la atención? ¿O por qué? Me llamó la atención. Cuando estaba chiquita, me atrajo cómo iban patinando rápido. Y eso me gustó y por eso lo practico. Ah, perfecto. Y bueno, Jimena ya, Valera ya nos dijo que, bueno, es desde chiquita lo trae, pero esta parte que me comentabas ahorita de freestyle, es ese que luego, bueno, alcanzamos a ver videos donde están esquivando con hitos. Sí. Y con una facilidad, ¿qué dices? Sí, muy rápido. En una distancia muy corta. Sí, y creo que es por tiempo. La verdad desconozco mucho de esa disciplina, pero creo que sí es por tiempo y que no toques los conos o las faltas que vas cometiendo, algo así. Y más allá de que desde pequeña lo hicieras, ¿hay alguien que a ti te haya hecho tomar la decisión del patinaje o por qué te inclinaste por el patinaje? Pues en sí yo aprendí a patinar porque mis papás lo practican y como que eso me fue encaminando. Y me llegó a interesar gimnasia, pero pues no soy muy flexible y la verdad sufría mucho. Y entonces ya me decidí por patinaje porque pues... como que te sientes libre al estar patinando, al ir rápido. Ya cuando tienes habilidad, pues haces lo que tú quieras en patines. Te puedes salir a la calle. Pues sí, como una libertad que no siempre puedes sentir. Bueno, hasta meseros en patines hay, ¿no? Ya todo, todo sí. Puede hacer en patines. No, y es bueno, siempre es como les decía, una opción más para poder practicar actividad física. Yo sé que, bueno, todavía está pequeña... en cuestión de edad, Jimena, pero bueno, seguramente es por diversión, ¿no? Que lo empiezas a realizar, pero ¿tienes pensado llegar a hacerlo ya de manera profesional? Sí, de hecho, primeramente Dios, quiero llegar a Olimpiadas y ya quiero llegar para Panamericano. Muy bien, ¿no? Siempre, todo lo que se propongan lo pueden hacer sin ningún problema. Creo que está el claro ejemplo de su compañera. De Valeria. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a un mundial, Valeria? Creo que, como decíamos, pues es algo que te deja lo bueno del deporte, ¿no? De lo que te gusta hacer. Sí. Pero ¿cómo fue ese paso? ¿Quién te seleccionó? ¿Quién te vio? ¿Cómo te llevaron? ¿Cómo llegas a CONADE? No sé, platícanos. Pues cuando tú entras como a figurar en CONADE, sería como en Olimpiada Nacional,
que es como el primer paso en donde CONADE se empieza a fijar en ti. Y pues yo voy a Olimpiada Nacional desde el 2013. Y ya a los 15 años es cuando puedes entrar a selección, porque más chico no te lo permiten. Entonces a los 15 años entras a una categoría en donde ya empiezan a seleccionarte y vas a selectivos que van los mejores del país, y ahí miden tu rendimiento, cómo estás en cuanto a tiempos de otros países. Y así es como que vas pasando esos filtros y ya te seleccionan, sale la lista y te dicen en qué momento, o sea, si eres apto para el mundial o para americano y todo eso. Okay, y ahí con eso te vas con todo pagado. Sí, bueno, hay personas que tienen el nivel pero no alcanza el presupuesto, y entonces les dan como que el permiso de que pueden ir, pero con todo, o sea, que ellos se paguen cubriendo sus gastos, sus gastos, y ya es decisión tuya si quieres ir o no. En mi caso, pues como que siempre he estado dentro de las mejores y no me ha tocado pagar ninguno de mis viajes. No, perfecto. Bueno, ya escucharon, tiene 5 años, a partir de los 15, ¿no? Dices que las empiezan a 5 años aquí para Jimena, 2 para Valeria Bretón, que se apuren para poder vivir esas experiencias que seguramente son geniales, ¿no? Y ya estando en esa parte ya más profesional, Valeria, ¿ya cómo es el entrenamiento para no bajar de esos puestos? Pues yo entreno de 6 a 7 horas diarias, en la mañana, en la tarde, y pues lo voy intercalando. Se complementa un poco con ciclismo, porque bueno, y con pesas, porque se necesita fuerza también. Coordinación, condicionamiento físico, pues ya lo que tú sientas que te va faltando y para mejorar, y lo vas haciendo. Y por bueno, en mi caso, que son distancias largas, pues trato de entrenarlas. Okay. Ya no nos dijiste cuántos años tienes. 20. No, pues sí, ya sin ningún problema puede hacer cualquier tipo de trabajos. ¿A los cuántos años te empezaron a meter el trabajo de pesas? ¿Te acuerdas? Pues desde chiquita, pero, o sea, mucha gente se espanta, pero pues por lo mismo que de que estás pequeña no te ponen como que tanto peso o como algo significativo. Empiezas con la técnica, ¿no? Para conocer la técnica y va a ser bien. A lo mejor con un palo de escoba o no tanto peso. Quizás mancuernas o así, no tan pesadas, pero algo que sí sea significativo para que te forces. Sí, hace creo, me parece, fue un mes que estuvo con nosotros, fueron dos atletas de halterofilia que van a competir en los Juegos de Tokio, esperemos que puedan ir, se me fue ahorita los nombres de momento. Y sí, nos comentaban eso, que ellos desde chiquitos sin problema pueden hacer el trabajo de pesas. Empezamos con nuestra amiga Cristina Silva, también maestra de educación física. A mucha gente le espanta, ¿no? Pero siempre y cuando lo hagas bien, pues no hay mayor problema. Sí, es quitar esos tabús, ¿no? De que te hace daño, que no vas a crecer y todo eso. Sí. A fin de cuentas, si nos ponemos a ver, por ejemplo, un Usain Bolt, que tiene que correr 100 metros en menos de 10 segundos, 9 segundos, pues tiene que tener fuerza, músculo, para generar esa fuerza, esa potencia, ¿no? Y va a decir, es que es más pesado porque está más... No, al contrario, es la potencia que te va a dar, ¿no? Y sí se ve, obviamente, en los patinadores, que cuando vemos las competencias, pues su tren inferior, sumamente fuerte, mucho volumen, ¿no? En las piernas. Ok. Vamos a seguir aquí. Una pregunta más que le voy a hacer a Jimena. Tú empezaste, bueno, a los 5 años se llevó tu mamá seguramente, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ahorita si alguna mamá, algún papá nos está escuchando y quiere llevar a sus niños? ¿Qué es lo que le recomiendas que tenga que hacer? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el niño o la niña en su primer entrenamiento? Pues primero tener patines para... Okay. A nosotros nos ponían En el pasto para agacharnos, bracear, pero
con tan... ¿Patines de los de cuatro o en línea? ¿Con qué se recomienda empezar para esos niños pequeñitos? ¿O con cuáles empezaste tú? Yo con... de bota. Ok, ajá. En línea. En línea. De línea. Ok. Y bueno, de los de cuatro, ¿no son recomendables o...? Es que nosotros es de línea, porque los de cuatro es para las otras disciplinas de artístico, lucha en patines y así. El que nosotros usamos es el de línea, pero por lo regular puedes empezar con el de cuatro, porque luego les compran los patines buenos y al niño ya no le gusta y entonces ya hicieron ese gasto. Entonces, con los que tengan, con esos pueden empezar. Yo me imaginaba que a lo mejor puede ser con los de cuatro, porque... quiero pensar que en teoría hay más equilibrio, tienes cuatro puntos de apoyo un poquito más separados. Pues depende, porque luego es hasta más difícil para nosotros que no estamos acostumbrados y nos vamos para atrás. Ah, ok. Sí, pues, yo lo analizaba así, ¿no? Haciendo una comparación con un carro a una moto. Ajá, más fácil sí. Estar sentado en un carro que estar sentado en una moto que tienes que equilibrar. Pero sí. Bueno, ya ustedes son las que saben, son las expertas en esto. Entonces, te caes... 3, 4, 5, 6 veces. ¿Qué le dices al niño para que siga a la niña? Que no se rinda. Pero ¿cómo lo convences? Porque a veces le dices, ah, ya sigue, no pasa nada. Ya, pero ya le dolió la caída, ya se cayó 3 veces, ¿no? ¿Cómo lo convencerías? Tú tienes tu escuela, tú eres la maestra, y a veces aquí te vas a quedar haciéndolo. Pero ¿cómo? ¿Qué le dirías a ese niño, a esa niña? Que... no sé, bueno, te va a caer más veces, pero ya estando bien, o sea, que ya no se caiga tanto, ya va a decir... Va a ser una satisfacción y se va a sentir mejor cuando lo logre, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué problemas tuviste en este camino a las competencias ya más profesionales? Que te hayan dicho, en algún momento ya no, si sigo, no sigo, en algún momento pensaste ya mejor dedicarte a otra cosa, a la escuela. Pues yo creo que en cualquier vida de un deportista hay complicaciones, y en la mía fue una lesión muy fuerte en la espalda que tuve, y ya no me permitía seguir desempeñándome como yo quería, y la verdad sí pensé en dejarlo y tratarme. Pero gracias a Dios salí adelante y pues pude seguir en esto. Pues lo más importante es no rendirte y que nada te... bueno, que no dejes que nada te detenga. ¿Tus papás también patinaron profesional o nada más era por el...? No, sí, también fueron a centroamericanos, a mundiales, panamericanos. Y pues ellos son los que más me guían y me dan consejos. Perfecto, sí, siempre es... Es un plus, ¿no? Tener ese apoyo de la familia, porque sí sabemos de muchas personas o niños, al menos cuando trabajamos en la SEP, en la secundaria, primaria, que a veces vemos el talento, pero no hay... Al momento que dice papá, oiga, tiene que llevarlo para acá, para allá. No, sí. Pues no tengo tiempo. Y luego, pues lo bueno en mí es que, por ejemplo, a otros niños les dicen como, rebásalo, ¿por qué no lo pasaste? Y es como, pues sí, es difícil, ¿no? Entonces como que en ese aspecto mis papás me entienden y pues tengo como que esa comprensión que a lo mejor otros papás no les pueden dar a los otros niños. Exacto, es como los que juegan fútbol, ¿no? Que quieren que el niño haga los 30 goles y a lo mejor sí. Su niño todavía ni siquiera coordina, sí, ¿no? Sí, el balón sí. Y siempre es diferente, ¿no? El punto de vista del que ya lo hizo, del que domina o que conoce la actividad. Sí. Al que solamente va con la emoción. Bueno, vamos antes de pasar a la siguiente pregunta. No sé, vamos a checar aquí. Hay unos saludos en el en vivo de Facebook. Ya ustedes dirán si los conocen o no. Todos vamos a saludarlos. A Pablo Reyes, saluda. A Chilis Nieto, manda saludos. A Irma Palacios, es mi mamá, que se nos está escuchando. Saludos. Ya está Pablo Reyes, muy bien. A Mari GB, bueno, es alumna de la escuela. Y bueno, a Ale Sanz. Mamá aquí de Jimena y amiga mía, ya de platicamos antes de entrar aquí a cabina, ya tiene 16 años que salimos de la carrera, tiene un ratito. Pero bueno, ¿y a ti quién te motiva para, o qué fue lo que te dijo patines? ¿Hay alguien que te haya mostrado o nada más porque lo viste y te gustó? Pues mi
mi mamá me apoyó a... ¿Sí patina tu mamá? No. No, ella tampoco. Pero bueno, te dio la opción, lo viste y sí te apoyó. Te dijo, está bien, sí. Si lo que te gusta. Perfecto. Como buena mamá, profesora de educación física, apoyando siempre la actividad física. Juan González también dice, felicidades, por ahí, ¿no? Y lo conozcan a Juan González. Sí, es nuestro entrenador. Sí, ahí hubo un cambiecito, claro que sí, Juan, ojalá lo checamos para que estés con nosotros acá y también con los compañeros en una entrevista con el patinaje desde el lado de los hombres. Ok, bueno, vamos a otra pregunta. Ya nos comentaba hace ratito Jimena que, bueno, lo primerito, si quieres patinar, pues creo que es como el niño quiere jugar fútbol, ¿no? Necesita un balón. Sí. Acá necesitas patines, ¿no? Pero ¿qué más necesitamos para poder, en cuestión del equipamiento, para poder hacer patinaje? Serían coderas. Bueno, el casco es el más importante. Coderas, muñequeras y rodilleras. Ya conforme vas avanzando, pues ya te estorban las coderas, te estorban las rodilleras. Los guantes es lo que sí se sigue usando, porque luego pues te caes y lo primero que metes son las manos y pues te raspas todas las manos. Ok, entonces patines, guantes, coderas y bueno, el casco es indispensable. No te dejan participar sin casco, uh-huh. Seguramente. Y bueno, está bien para evitar cualquier lesión. En la parte, ya me lo comentaron Jimena y Vale, de su estrategia. Para ti, ¿cómo es la estrategia que tú manejas? Igual, ¿sales lo más rápido, te despegas del grupo, o es algo general que van todos en el pelotón? O sea, pues también depende de tus contrincantes, porque pues ya después de tantos años ya los conoces y sabes como que sus debilidades, y conforme a eso tú dices, no, pues es que ella es mala en el cierre, pues ahí es cuando más te enfocas, o le falla, no sé, mantener un ritmo, y entonces ahí tú la forzas porque vaya a ese ritmo y se canse más. Entonces ya depende también de tus rivales, de cómo los midas, porque pues luego vienen un poco más abajo, un poco más arriba. Entonces ya dependiendo de eso tú vas haciendo tus propias estrategias. Okay. Bueno, eso como dices, ¿no? Ya los que vas conociendo, pero si fuiste al mundial y no sabías contra quién te ibas a enfrentar, ¿no? Ahí nada más es pues tratar de ir pegada y dentro del grupo, porque es un nivel superior que no estamos acostumbrados aquí en México. Nos falta mucho fogueo, nos faltan muchas salidas, porque precisamente muchas de las que están en los mundiales pues entrenan en otros países, compiten en muchos otros, bueno, tienen más competencias internacionales que nosotras y pues ya tienen como que esa experiencia, y entonces a nosotros nos falta mucho eso, y precisamente buscamos este tipo de espacios para poder pedir apoyo, porque nos faltan, o sea, eso es lo que nos falla en México, las salidas y todo eso. Sí, digo, estoy totalmente de acuerdo, lo platicé con los atletas que hemos tenido de otras disciplinas, digo, afortunadamente el fútbol, donde quiera hay fútbol y lo volteas y lo ves y hay esa publicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo lo demás, siendo un país de millones y millones de habitantes, no es posible que a unos Juegos Olímpicos vaya una delegación de 100, de 200, sí. Y a países más pequeños vayan delegaciones de... Más grandes. Muchísimo más grandes, ¿no? Pues bueno, y entonces, ustedes, hábleme de Jimena, ¿dónde entrenan? ¿Con quién entrenan? ¿Cómo se llama su escuela? ¿Cómo le podemos dar ese apoyo? Entrenamos con Juan González, Escuela IPN. Tenemos varios lugares en donde entrenamos. Ahorita, por la pandemia, estamos entrenando en Ciudad Jardín, ahí en Nezahualcóyotl. Ajá. Atrás del Hospital Vivo. También entrenamos en Ciudad Deportiva, hay una pista, pero ahorita está cerrada. Vamos al autódromo, el día de mañana toca en Chapultepec, no recuerdo en qué parte, pero bueno, en Chapultepec. También estamos en el Deportivo Francisco y Madero, y pues cuando quieran ir ahí.
Pues sí, ya lo escucharon. Vamos ahorita, vamos a un corte, vamos en 30 segundos a un corte. Pero bueno, es una opción más para que ustedes, tanto niñas como niños, que les interese esta parte del patinaje, lo puedan poner en práctica. Primero por salud, por hacer actividad física. Y siempre hay opciones. Y creo que de este tipo de grupos, fíjense, tenemos aquí a Valeria. Ha salido a varios países, ha competido. Y con algo que, bueno, seguramente lo hacen ustedes, muchos de ustedes lo hacen por diversión, ¿no? Y eso los puede llevar primero a hacerlo por gusto, diversión, y acabar conociendo medio mundo. Sí. Vamos a nuestro segundo corte, espero, es una canción, parece ser, Diego, ¿sí? Nos avisan en cabina que sí, es una canción. Regresamos en 2 minutitos, estamos en Proyecto Radio MX, con sentido social. Muy bien, estamos de vuelta ya aquí en nuestro último corte. Y bueno, el tema de hoy ha sido muy agradable, el tema del patinaje. Tenemos aquí igual unos saludos. Bueno, sigue Pablo Reyes, sigan así y podrán cumplir sus metas. Adriana Mariposa, bueno, así está en Facebook, Adriana Mariposa, son todo un ejemplo. Y bueno, Marina Hernández, señora Marina, mucho gusto que esté escuchándome, muchas gracias. Ahí, una amiga ya de hace tiempo. Ok, esperemos ahorita a ver si se conecta nuestro... Tenemos ahí una entrevista vía Zoom, pero mientras, bueno, seguimos aquí platicando. Ya regresó otra vez, ya ahora están las dos Valerias conmigo en este momento. Valeria, tú cuéntame ahora, en lo que se conecta nuestro invitado, ¿tú cómo decidiste esta parte del patinaje? Pues... Yo no sabía de esto del patinaje, pero siempre, toda mi vida tuve patines. Desde mi primer año,
Entonces, mi mamá tiene una amiga que su hija practica este deporte. Y luego le enviaba videos y todo eso y me los enseñaba mi mamá. No, pues me empezó a llamar la atención. Pues qué tan difícil puede ser, no de ser muy padre. Y entonces un día fuimos a un deportivo, Francisco y Madero, y encontramos a su amiga y dice, ¿qué haces aquí? No, es que traje a mi hija a entrenar. Ajá. Y vi y estaban todos rodando y no, ay no, qué padre. Y me metieron. Al segundo día me metieron. Y pues desde ahí empecé y me empezó a gustar mucho y pues hasta aquí. Bueno, perfecto. Aquí sigo. No, muy bien, muy bien. Ya sabes que más o menos para los 2 años que nos comenta que a los 15 empiezan esas elecciones, pues tienes tiempo de aplicarte para poder ser parte de esas elecciones. Digo, seguramente, pues volvemos a lo mismo, son muchas niñas, muchos niños que les gusta o que cada vez se va dando a conocer un poquito más y bueno, habrá competencia, pero seguramente lo pueden lograr. Y si no fuera así, como se los comento también a los niños de fútbol acá en la escuela de fútbol, pues bueno, si no va a ser profesional, al menos te va a crear un buen hábito, una disciplina, exacto, el hecho de hacer actividad física, y eso mismo va a ir dejándolo después para tu familia, tus hijos, lo que tengas, nietos, más adelante, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué consejo le darías, Jimena, Valeria, Indiaques, a todos los niños o niñas que van a empezar a esto? Pues que no se venzan, porque a muchos niños ya les da miedo, desde su primera caída. Pero verán que es una bonita experiencia, conoces a muchas personas. Puede que no conozcas el mundo, pero puedes empezar conociendo tu país, que es lo primero que necesitas para salir ya después al mundo. ¿Por qué no tener bonitas experiencias para contarles a tu familia, a tus hijos? Y pues que si se deciden, lo pueden lograr. Ok, perfecto. Y Valeria, ¿qué le dirías, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas personas que quisieran empezar igual a hacer el patinaje? Pues que le echen muchas ganas, que tienen que tener actitud, porque es muy importante la actitud. Porque si estás enojado y entrenas así, lo haces muy mal, lo puedes provocar un accidente, no pones atención o ese tipo de cosas. Y pues que es un deporte muy bonito, que sí deberían aunque sea intentarlo para ver si les agrada. Y pues que no se rindan a la primera caída, porque cuando te rindes, después de tiempo dices, no, yo hubiera estado ahí o yo hubiera hecho esto, y por ahí dicen que lo hubiera no existe. Okay, muy bien, muy bien. Y en esa parte, ¿qué es lo que puede ser un deporte como que individual, pero a fin de cuentas tienes un grupo de amigos, de atletas con los que estás trabajando? ¿Qué te deja en esa parte social el patinaje? Pues conoces a muchas personas de tu país, haces amistades, en tu mismo grupo haces muchas amistades, pues es muy bonito hacer eso. Okay. Y bueno, Valeria, Indiaques, esa parte de lo social, ¿cómo fue, cómo ha sido durante todo tu trayecto? Pues desde chiquitas tengo pues ya como mis amigas, porque empezamos a la misma edad casi, pero una es de Michoacán, otra es de Tabasco, de Quintana Roo, o sea, como que conoces gente de todos los entornos, porque también llevan a sus hermanos, y entonces ellos practican otro deporte, y pues también como que te envuelves de otro tipo de ambientes. Y pues ahorita en mi caso, pues ya que he ido a varios mundiales, y pues ya conozco gente de Colombia, de Ecuador, de Italia, y pues eso me ha permitido tener pues una vida social más, bueno, conocer a más personas, ajá, ¿no? No tan, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Ay, no tan regular, bueno, como las otras personas. Ajá, okay. Sí,
sí, te da un poquito más de, pues te puedes soltar, conoces más, sí. Te abres a otro tipo de culturas, de situaciones. Sí, bueno, de conoces todo eso, más. Conoces toda esa parte. Ok, no sé si esté por ahí, Luis. Luis, ¿me escuchas, Luis? Si puedes prender el micro, Luis, porfa, para que nos escuchemos. Ahí espero, esperamos ahí, ya saben, siempre un poquito de problemas técnicos. Ok, mientras, bueno, les comento, Luis es nuestro patrocinador de P&P Deportes, siempre nos tiene excelentes artículos a buen precio, nos apoya en el siguiente programa que tenemos de los niños de Viernes de Gol, con los premios de la quiniela, de los partidos de cada semana, y seguramente ahorita que si nos podemos conectar con él, habrá, ¿está ahí? ¿Me escuchas, Luis? Ya te escucho, Héctor. Ok, perfecto, perfecto, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en estos momentos? Bien, bien, tú, Héctor, buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Les comentaba que, bueno, P&P Deportes, nuestro patrocinador del programa de Viernes de Gol, hoy lo tenemos acá en Actívate, unos minutitos, una de las entrevistas que hacemos en estos programas. El día de hoy, Luis, para que nos están acompañando estas chicas de patinaje, Jimena, Valeria, que se dedican al patinaje de fondo, ya nos lo comentaron durante el programa. ¿Qué opciones tenemos para ellas en cuestión de artículos deportivos de patinaje? ¿Coderas, rodilleras, patines, Luis? Fantástico, Héctor. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo están? Muy bien. Pues sí, tenemos básicamente para el patinaje tenemos las coderas. Vienen con unos guantes y unas rodilleras. Los guantes traen un alma de plástico para cuando caen no se lastimen. Y obviamente el casco protector. Ok, perfecto, perfecto, Luis. Muchas gracias. Seguramente ya también a todos nuestros radioescuchas que les interese el patinaje y como decíamos hace ratito con Jimena, con Valeria, que vayan a iniciar a esta disciplina, puedan adquirir sus productos aquí contigo, Luis. Antes de irnos al cerrar el programa, Luis, danos tus redes sociales y dónde te contactamos. Claro que sí, Héctor. Estamos en Facebook, es P&P Deportes, es P&P Centro, perdón, P&P Centro. En el WhatsApp, en 5613-67-5569. 5613-67-5569. Ahí con el WhatsApp y teléfono. Ok, perfecto, perfecto, Luis. Te ofrezco una disculpa, fue muy cortito el tiempo, Luis, pero seguramente lo retomamos en el siguiente programa para darle ya un poquito más de difusión a todo lo que son las diferentes sucursales y todo lo que viene con los chicos de Viernes de Gol. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias a ustedes, claro que sí, Héctor, no te preocupes, aquí estamos a la orden. Gracias, gracias, nuestro patrocinador, P&P Deportes. Y bueno, vamos a cerrar, salió Jimena. Ya nos dirá, seguramente mandará saludos a su mamá, ¿no? Valeria, unos saludos ya para cerrar. ¿A quién quieren mandar saludar? Pues a todos los padres y mamás y niños que nos están viendo, que se animen a tomar este bonito deporte. La verdad no se van a arrepentir. Les genera una buena calidad de vida, no para todo, pues para siempre y para todos. Perfecto. Valeria, saludos para alguien. Pues para todos los que nos están viendo. Ok. Maestros, maestras, papá, mamá, abuelitos, ¿no? Todos. Ok. Perfecto. Pues me dio mucho gusto que hayan estado conmigo el día de hoy. En verdad fue un programa diferente y muy, muy agradable. Gracias, Ale, por haber sido parte de esto. Y bueno, señora Lupita, también sé que anda por allá escuchándonos. Y aquí nos vemos igual en el siguiente programa con su entrenador y con los chicos de su escuela de patinaje. Esto fue Actívate por Proyecto Radio MX. Nos vemos dentro de 15 días porque el que sigue es Viernes Santo y no hay transmisiones en vivo. Que esté muy bien. Hasta luego. En casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Muy bien, actívate. ¿Qué? ¿Cómo dices, productor? ¿Ya se acabó? Bueno, bueno. Por hoy hemos llegado al final. Recuerda, tu cuerpo te mueve. Cuídalo, actívalo. Dale lo que le gusta y consiéntelo. Platicamos la próxima semana en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Actívate! ¡Corte! Ok, ya se acabó.